guanajuatense Raimundo Torres Rangel y su escuadra del Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vencieron por 2-1 al Irapuato del también capitalino Israel El Hacha Valadez en la última jornada del campeonato regular del torneo Clausura 2012 de la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano. Victoria que les da el boleto a la liguilla, en donde se van a medir en los cuartos de final al conjunto de Mérida. Referente al partido en contra de los freseros, los pupilos de Ignacio Rodríguez fueron alentados en todo momento por su afición que abarrotaba el estadio Marte R. Gómez, y es que se trataba de un juego trascendente en búsqueda de la clasificación. Los futbolistas de esta ciudad serían protagonistas en el cotejo. Tello Torres realizaría un disparo de larga distancia a media hora de juego, pero para suerte del portero visitante, la de gajos pasaría rozando el metal y terminaría yéndose por un costado para el saque de meta. Pocos minutos después, los de naranja se pusieron al frente por medio de Juan Manuel Sara, quien fue a festejar su diana con los de la barra de la Legión Plebe que se encontraban a un costado. Al fin de los primeros 45 minutos, el marcador favorecía a los de casa por 1-0. Y ya en actividad de la segunda mitad, los locales ampliarían su ventaja al minuto 50 en una jugada en la que Raimundo Torres Rangel conducía el esférico por la banda izquierda y lanzó una asistencia que Juan Manuel Sara colocaría en el fondo de las redes con un sólido frentazo, ampliando la ventaja de Correcaminos a 2-0. Pero el Irapuato vendería cara a la derrota y mostraron que lucharían por los 3 puntos en búsqueda del pasaporte a la liguilla, y fue a la hora de juego cuando por la lateral de la izquierda, Jonathan Miramontes, en jugada de profundidad, envió el centro al área y el guanajuatense Israel El Hacha Valadez anotaría el tanto que daba esperanzas a los del Bajío. En el cierre de la partida, los freseros apretaron poniendo en problemas a los campeones de la campaña pasada, y los minutos finales fueron de gran nerviosismo para los de Ciudad Victoria, situación que se pudo haber evitado si el capitán Diego Olcina hubiese clavado el gol en una clara oportunidad que tuvo al minuto 91. Y con el silbatazo final, la afición local saltó de júbilo. De esta manera, el Irapuato de Israel El Hacha Valadez ha quedado eliminado, y el Correcaminos de Raimundo Torres Rangel, que pese a estar empatado a 19 puntos con los Toros de Celaya y los Reboceros de La Piedad, logran clasificar debido a la mejor diferencia de goles a su favor, y de este modo se meten de panzazo a la liguilla del fútbol mexicano de la Liga de Ascenso. Ahora, los partidos en los cuartos de final serán los siguientes: el Mérida en contra de Correcaminos, Necaxa en contra de Leones Negros, Neza rivalizará en contra de los Lobos UAP, y por su parte el León, superlíder general, avanza directamente a las semifinales. Así pues, el único guanajuatense que ha logrado continuar con vida en el fútbol de la Liga de Ascenso es Raimundo Torres Rangel, informó para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, Juan Antonio González.